En un primer momento, la web es creada por expertos quienes trabajan en la producción de todos sus contenidos. Estos contenidos son subidos por los expertos a servidores de donde son descargados por los usuarios. En este momento de la web, la comunicación es unidireccional y la función del usuario se limita al consumo de contenidos. La web evoluciona. Los expertos especializan su labor. Además de contenidos, se crean aplicaciones, plataformas y entornos con sus propios servidores. Estas nuevas tecnologías propician no solo el alojamiento de información, sino también la interacción sincrónica y asincrónica de los usuarios. Por otro lado, están los usuarios poseedores de diversos dispositivos con los que producen contenidos. El rol del usuario se transforma, ya no solo consume, ahora también produce contenidos. A este nuevo rol se le denomina prosumidor. Las plataformas son el soporte para el desarrollo de comunidades virtuales. Estas se generan esencialmente porque agrupan gente con los mismos intereses: el video, la escritura de artículos, la fotografía, el aprendizaje, entre otras. Las plataformas están interconectadas, lo que posibilita rutas para compartir y crear colaborativamente.